Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Reworldy. Yo soy Kuja y en el día de hoy vamos a cubrir la historia, tratando de hacerla lo más digerible posible, de un juego que la verdad tomó el concepto de cagarte en tus jugadores y lo llevó al puto extremo. Estamos hablando de Digimon World 3, o mejor conocido como Backtracking con Digimons. Tengan en cuenta que la idea de estos videos, como habrán visto en los anteriores, no es necesariamente contar la historia paso a paso de todas las misioncitas y pindongas secundarias que pasan en el juego, sino me refiero a la historia y el lore real de lo que está pasando en este título. No me importa si en un punto del juego por backtracking o por algo te hacen correr de aquí a acá, si eso no aporta absolutamente nada de la historia. Así que probablemente cuando terminen de ver este video, si nunca jugaron World 3, van a terminar diciendo: "Hey, qué buena historia, quiero jugar". No lo hagas, no te acerques a este juego, es una poronga. No querés hacerlo vos, no quieres hacerlo tu tío, no quieres hacerlo nadie. El juego es una pindonga, y salvo que lo juegues en un emulador acelerándolo al 800%, no querés tocar esa cosa. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos. Lo primero que hay que dejar en claro es que estos hechos que voy a narrar ahora ocurren en un punto indeterminado cronológicamente, pero ocurren previos al comienzo del juego como tal. Hay una empresa llamada Magami que en algún momento creó el sistema de Matriz, o Matrix System originalmente, el cual permite digitalizar la conciencia humana y trasladarla al mundo digital. Con este sistema crean un MMO en internet llamado Digimon Online, donde los jugadores pueden explorar con sus Digimons y combatir en un torneo mundial para ser los mejores de los mejores. Este juego está dividido en 5 servidores: Asuka, Amaterasu, Izumo, Yamato e Ikaruga. Lo que voy a nombrar a continuación son otros hechos que también pasan previos al juego, pero no queda muy claro con la información que tenemos en qué punto cronológico pasan, si pasan antes o después del lanzamiento de Digimon Online, o incluso mucho antes de su concepción en este universo. Primero sabemos que todo el mundo en este universo funciona a través de un sistema de internet llamado la red óptica. Todo aparato tecnológico o electrónico, es decir, casi todas las computadoras del mundo, están conectadas a esta red óptica. Básicamente como una super internet. Y nace dentro de esta red una entidad digital autónoma y con conciencia llamada Lord Megadeth. Lord Megadeth no es un Digimon como tal, pero es una entidad digital. Él reconoce su superioridad ante la humanidad y decide que él debería gobernar el mundo y no los humanos. Para esto decide volverse el Tamer más fuerte, teniendo el Digimon más fuerte a su lado. La empresa Magami entró en contacto con Digimons reales en un punto del desarrollo de su sistema de matriz y del juego Digimon Online como tal. Es con estos que creó el MMO. Recordemos que en este universo no se nos da mucho detalle sobre si Digimon es una franquicia instaurada o no. Solamente sabemos que los Digimon son populares y que está este juego en línea donde toda la gente puede ir a interactuar con los mismos. Digimon Online, obviamente, como dijimos antes, con todo con lo que funciona en este mundo, está establecido y conectado con el sistema de red óptico del mundo. Por lo que si bien suena muy estúpido, peligroso y hasta absurdo, cualquier fuerza poderosa o hacker dentro del MMO podría tomar control de la red de todo el puto planeta y por consecuencia de toda computadora a través de este videojuego. Por último, Megadeth comienza su plan Sigma, en el cual va a llevar a cabo su ambición. Para esto, creó un grupo ciberterrorista denominado AOA, sí, acostúmbrense porque es un nombre que vamos a usar mucho, AOA. Y este grupo está creado dentro de Magami, es decir, dentro de toda la empresa gigante que es Magami, hay un grupo de renegados y ciberterroristas que se llama la AOA, que siguen usando Magami como si fuera una careta para disimular con el resto. Este grupo empieza a cometer cibercrímenes usando Digimons reales para sus ataques, y comienza a experimentar con los datos de estos Digimons reales para crear un Digimon experimental nunca antes visto, el cual es Bemon. Y sobre esto de los Digimons reales, tenemos que recalcar unas cosas muy importantes sobre lo que podemos obtener a partir de los diálogos de los diferentes NPCs. Sabemos que los Digimons que aparecen en los encuentros aleatorios del juego son programados artificialmente por el MMO y no son Digimon reales. Es decir, son artificiales, sus ataques son reales, son datos que nuestros Digimons sí pueden absorber, pero podríamos decir que no tienen una especie de conciencia. Además, tienen diferentes variaciones con otros colores que cambian sus ataques y especialidades al igual que su fuerza, como bueno, todo enemigo genérico de un MMO. Al comenzar el juego se le da a cada persona un pack de Digimons iniciales. Por cómo estos Digimons interactúan y hablan con su Tamer y bueno, cómo existen dentro de este mundo, podríamos especular que estos sí son Digimons reales. Otro ejemplo muy importante es que los Digimons artificiales, al ser derrotados, desaparecen y punto, se desintegran como si nada. En cambio, como vemos con nuestros Digimons y con otros NPC, al ser derrotados en pelea, estos simplemente quedan agotados y fuera de combate. Siempre y cuando no derroten a nuestro equipo por completo, el resto de los Digimons se va a curar después de la pelea, por lo que con más razones son Digimons reales, podríamos asumir. Lo que sí no podemos especular es sobre si los NPCs del juego, como el Guardromón que nos guarda la partida o el Tailmon de las posadas, son o no artificiales, ya que nunca
nunca podemos combatir con ellos, nunca están involucrados en ninguna pelea y no suelen tener diálogos por fuera de sus funciones básicas. Aún así hay algún que otro Digimon random que cumple un rol importante dentro del MMO y que tiene una cierta autonomía respecto a lo que hacen, como los Gilmon de Seiryu o Baronmon o los jefes de las diferentes dungeons. Casualmente estos Digimons nunca son recolors de los otros, sino que son siempre la especie original, por lo que podríamos decir que hay Digimons reales cumpliendo roles como si fueran NPCs dentro del MMO, pero que no necesariamente son Digimons artificiales. Y perdón, créanme que no me gusta hacer esta exposición de mierda y revolver todos los puntos hacia el principio de la historia, pero es que este juego lleva su historia de una forma asquerosa, está muy mal organizado y hay un montón de puntos que te revolean en la cabeza y parecen puntos inconexos que a la larga no tienen sentido, y si no los ordenamos a tiempo, nada de esto va a tener sentido cuando lo escuchen, así que es mejor hacer las cosas en su debido momento. Pero ahora sí podemos empezar. Antes que nada, en la noche previa al día donde comienza nuestra historia, tenemos a la Policía Internacional SAP, la cual entra por la fuerza en un operativo especial junto a las fuerzas militares al cuartel general en Europa de la AOA. Todo esto debido a que venían rastrándolos por sus cibercrímenes y logran atraparlos al fin con las manos en la masa y empezar a meterlos presos a todos. A la mañana siguiente es al fin cuando comienza el juego como tal. En este punto nuestros protagonistas, Atsushi, Takumi y Minori, o bueno, en el doblaje, Junior, Teddy e Eevee, que son los nombres que voy a usar por primero que nada por conveniencia, porque son más fáciles de decir y me los voy a mezclar menos, y porque mismo para ustedes van a ser más fáciles los que ya conozcan el juego, los van a reconocer con esos nombres como tales. Pero sepan que sus nombres reales son Atsushi para Junior, Takumi para Teddy e Minori para Eevee. Ellos son tres amigos que quieren jugar Digimon Online, por lo que compran sus pases para poder crearse una cuenta en el juego. Una vez que crean una cuenta y todo está en orden, ellos entran al juego en línea, donde comienzan su aventura disfrutando cada uno a su manera. Junior quiere ser el campeón del mundo, Teddy está interesado solamente en el funcionamiento del sistema de matriz y las computadoras, y bueno, por último Eevee, que cambió su nombre a Kyle dentro del juego porque sí, uno setea su nombre de usuario y es con ese nombre con el cual lo reconocen dentro de este universo. Ella dice que tiene curiosidad por los Digimons y que por eso entró al juego, pero se nota que hay algo más yendo en el fondo de esto que no nos está diciendo de forma directa. Para comenzar con su objetivo, es decir, el nuestro como jugadores, Junior comienza a derrotar a los líderes de las diferentes ciudades para recolectar así los 4 pines. Con esto va a poder participar del campeonato y ser así el mejor tamer de este juego. Su primer paso es ir a Ciudad Seiryu, donde vence el primer líder de todos. Luego de que Junior consigue su primer pin, es en este momento cuando se reencuentra con Teddy, quien viene a contarle las grandes noticias y es que un famoso hacker, el Ratón Suerte, apareció y está atacando a Digimon Online. En este mismo momento los administradores del juego, es decir, la GM, dice que debido a un mantenimiento de emergencia, nadie va a poder desconectarse por un tiempo del juego, pero que para compensar estas molestias, todo el tiempo de mantenimiento, el juego se le dará gratis a todas las personas para que puedan jugar sin preocuparse por, bueno, el pago monetario del mismo. El próximo objetivo de Junior es entonces Ciudad Suzaku, pero para llegar allí debe tomar el tren hacia el sector sur, y necesita una tarjeta para esto. En busca de la misma se encuentra con un tamer misterioso llamado Keith, quien lo desafía a un combate diciendo que él va a ser el próximo campeón. Mantengan este nombre en sus mentes porque va a ser un nombre muy importante a futuro. Luego de esto, finalmente Junior logra tomar el tren al sector sur para ser frenado en medio del trayecto por un extraño terremoto y un Digimon llamado Bulbmon, quien luego de atacarlo se escapa y Junior logra proseguir con su viaje. En medio del camino Suzaku es frenado por un Zambamon que está muy lejos de su nivel actual, por lo que tiene que buscar una forma de repelerlo para poder llegar a destino. Es entonces cuando tiene una serie de infortunios, mejor conocidos como misiones secundarias involucrando a Baronmon, a Sepikmon y a un montón de mierdas más, lo cual conlleva a que Junior consiga unas hierbitas especiales que le permiten ahuyentar a Zambamon y así llegar a su destino. Es en Ciudad Suzaku donde Junior consigue su segundo pin de líder y conoce a una chica extraña llamada Lisa. Para llegar al próximo líder en Ciudad de Byakko, Junior necesita obtener el Digimental de la Sinceridad, pero Eevee le dice, pibe, ya hicimos mucho, tendríamos que irnos a la verga, ¿no te parece? Por lo que los dos se juntan y se van nuevamente a Zuka, bueno, para prepararse y volver al mundo real. Es entonces cuando llegan y ven a la GM dando un nuevo aviso. Dice que aún nadie puede volver al mundo humano porque esta mantenimiento de emergencia se está extendiendo más de lo que ellos esperaban. Así que obviamente toda la gente empieza a entrar en pánico porque están encerrados en un fucking MMO en línea. ¿A qué me suena esto de nuevo? ¿Digimon World 2? ¿Sao? ¿Digimon World 3? ¿Sao de nuevo? Como si esto fuera poco, en este punto siguen sin tener la más puta idea de dónde está Teddy, por lo que no solamente tienen que buscar cómo mierda volver al mundo real, sino que su amigo desapareció y tienen que encontrarlo antes de que, bueno, le pase algo, o le hagan la gran Sao y le frían el cerebro. Como empiezan a entrar en pánico sin saber dónde carajo estaba Teddy, Takumi y Kyle tienen la brillante idea de entrar al centro de administración, un lugar que está fuera de los límites para jugadores normales. Obviamente cuando se infiltran ahí la infiltración no sale muy bien porque los guardias los atrapan, los descubren, y cuando están a punto de recontra repartirles la madre porque tipo, épico,
pibes, ¿qué mierda hacen acá? La GM les habla y les dice, no, claro, porque su amigo Teddy fue secuestrado por el ratón suerte. Así que ayúdenme a atrapar al ratón suerte y recuperen a su amigo Teddy también. Algo que notarán a lo largo de la historia de este juego, o bueno, si lo jugaron, es que Junior, el protagonista, tiene materia gris nula y el tipo no se daría cuenta de una trampa ni de nada raro, aunque, no sé, aunque le estés pegando en la cara, el tipo te creería. Pero bueno, con todo dicho y hecho, él resume la búsqueda del Digimental para así poder, bueno, seguir su camino y, gracias a Sepikmon y a Baronmon, los tipos de las misiones secundarias de antes, logra encontrarlo a través de más misiones secundarias y poder retomar su viaje. Así entonces, con el Digimental de la Sinceridad, cruza el océano, llega a un desierto y entonces está muy cerca de la ciudad Viaco, su próximo objetivo. Pero antes de entrar a la ciudad se encuentra un Nomemon en medio del desierto que le dice, pibe, no vayas a la ciudad Viaco porque es peligroso. Pero como Junior es estúpido, va a ciudad Viaco igual. Cuando entra a la ciudad Viaco y pelea con el líder, entre muchas comillas, el líder le dice, sí, tengo tu pin en el cuarto este de ahí atrás, anda a buscarlo. Cuando Junior entra al cuarto de ahí atrás, se cae a un precipicio y termina encerrado en un calabozo. Pero aparece nuevamente el Nomemon misterioso del desierto y le dice, yo te dije que sos un estúpido, pero vení, te ayudo a salir. Entonces lo ayuda a salir y lo salva. Es en este momento donde le dice el Nomemon a Junior, mira pibe, antes no me diste bola, ahora escúchame, vos querés cruzar el desierto, llegar a la Torre del Milagro y ahí vas a encontrar a la verdadera gente de Viaco. Estos tipos que están ahí son los malos, así que ten cuidado y haceme caso una puta vez. Entonces, Junior, con su materia gris nula, esta vez sí decide hacerle caso al Nomemon misterioso del desierto, y cruza todo el desierto, llega a la Torre Milagro y encuentra al verdadero líder de la ciudad, quien le dice, sí, mira, apareció la OA, nos cagó piñas a todos, nos encerró todos en el calabozo hasta que Nomemon vino y nos salvó. Si querés saber más información y saber qué pindonga está pasando, anda a la fábrica de Umdum, encontrá a Nomemon de vuelta y hacerle más preguntas. ¿Por qué no nos dais la información? No lo sé, supongo que son más excusas del juego para hacernos hacer backtracking, pero entonces Junior no tiene más remedio que cruzarse nuevamente todo el puto desierto, cruzarse el otro desierto y llegar a esta fábrica de mierda, donde encuentra otra vez a Nomemon. Pero claro, Nomemon tampoco nos va a dar la información fácilmente. Empieza a escabullirse por toda la fábrica y hay que perseguirlo, agarrarnos a putazos con el líder de la misma que es un Hayandromon, hasta que finalmente encontramos las alcantarillas secretas. Es en las alcantarillas secretas donde Junior encuentra nuevamente a Lisa, la chica esta que se encontró en la ciudad anterior, que les dije que era un poco rara y que iba a ser especial a futuro. Bueno, ahora es cuando empieza a ser especial a futuro. Esto es el futuro soy viejo. Encuentra un Warumon Saemon que está acosándola de una forma bastante turbia. Muy turbinoide. Que hasta podríamos decir que este Warumon Saemon también parece un Digimon real. Dejemos que eso, esa información decante en nuestro cerebro, es un Digimon real que está acosando humanas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Les pegó? ¿Turbio? ¿Les dolió? Perfecto, prosigamos. Obviamente Junior, como es el tipo bueno, ve a Lisa en apuros, va, le parte su madre al Warumon Saemon y aparece el Nomemon a decirles, ¡ey, qué carajo está pasando acá! Pero claro, el Nomemon le dice a Lisa, flaca, te dije que venga sola. Entonces Junior dice, ¡ey, para qué está pasando acá! Y resulta que Nomemon no es Nomemon, sino que es un tipo en un traje. Y resulta que el tipo en el traje de Nomemon no es un tipo cualquiera, sino que es el ratón suerte. Entonces el ratón suerte nos lleva a su guarida, porque claro, vos te dicen que hay un tipo que es un hacker súper peligroso, que literalmente cagó todo el sistema de un MMO que está conectado a una red mundial donde todo es hiper ultra peligroso y excesivamente estúpido. Estás ahí encerrado, la gente está entrando en pánico, vos te están diciendo que ese tipo es el malo y un hacker súper importantemente peligroso. Y qué mejor idea que ir a su guarida secreta a ver qué tiene para decirnos. Una vez que Junior entra a esta guarida secreta, halaga la guarida del tipo y se super sorprende. Oh, esta es la guarida del ratón suerte, qué épica. Ah, pará, devuélveme a Teddy. El ratón suerte le dice, pero yo no tengo secuestrado a tu amigo Teddy. Entonces, Junior empieza a conectar dos neuronas y dice, pará, ¿me estás diciendo que la GM, esta tipa súper sospechosa que me dijo que lo tenía secuestrado vos, me está mintiendo? Sí, y Junior dice, ¿sabes qué? Puede que tengas razón. En una forma súper rancia, con un diálogo lleno de exposición, totalmente revoleada a la cara en un momento random del juego, el ratón suerte nos empieza a contar un montón de detalles de todo lo que realmente está pasando tras las escenas. Primero que nada, nos cuenta que la AOA es un grupo terrorista formado dentro de Magami que quiere usar Digimon Online para apoderarse del mundo. Para evitar esto, el ratón suerte, que en realidad se llama Kurt, hackeó el sistema para que nadie pueda ni entrar ni salir del MMO. Y además nos cuenta de que Teddy está secuestrado por la AOA, no por él, y que él era un miembro de Magami, pero cuando vio todos los quilombos que estaban pasando ahí adentro, decidió irse al carajo y lavarse las manos para poder hacer algo por su cuenta y bueno, salvar el día siendo el tipo bueno. ¿Reportarlo a la policía? ¿Explicar qué estaba pasando? No, me metí adentro del MMO y traté de hacer las cosas por mi cuenta. Otro dato de color que nos revelan es que la GM de Asuka no es ni más ni menos que una ejecutiva de alto rango del Magami y por descarte es una ejecutiva de alto rango dentro de la AOA. Y es a ellos a quien tenemos que detener. Por si toda esta conmoción fuera poco, aparecen tres miembros de la AOA que tienen de rehén a Kyle. Y resulta que Kyle es la hermana de Kurt y que la razón misteriosa por la cual ella había entrado a Digimon Online fue por buscar a su hermano. Obviamente, como los de la AOA la tienen de rehén, le dicen a Kurt, pibe, devolvenos lo que nos robaste o tu hermana es boleta. Y entonces, Kurt agarra como una persona inteligente y les devuelve lo que les robó, y ellos liberan a su hermana.
Resulta que lo que Kurt les había robado era una especie de digibeque raro, un digitama, que por lo que se ve en su guarida estaba como compuesto de datos de otros digitamas y como que lo estaban analizando. Y resulta que no es ni más ni menos que el digitama de Bemon, este Digimon especial y singular que les dije que Magami desarrolló antes. Obviamente, como estos son los tipos malos, cuando sueltan a la hermana de Kurt, no hacen ni más ni menos que intentar dispararle por la espalda con un arma misteriosa. Kurt al ver esto se pone en el medio y recibe él el impacto de este arma, convirtiéndose en un Oinkmon. Oinkmon es un Digimon cerdito, que básicamente es el resultado de agarrar a un humano y de robarle toda su información. Es decir, cuando un humano entra al Digimon Online es digitalizado por completo, toda su conciencia se vuelve datos que entran en este mundo en línea dentro de un avatar. Si a ese avatar le sacas toda la información posible para dejar lo más básico de un ser vivo que solamente respira y está vivo, queda un Oinkmon. Así que sí, le acaban de robar básicamente toda su información, todo lo que es él como persona. Como los tipos malos no son muy inteligentes que digamos, como digo, por el hecho de que están dejando cabos sueltos en todos lados, decidieron invadir un lugar con un solo arma que tenía carga para un solo disparo. Cuando le dispararon a Kurt, se dieron cuenta de que no podían seguir disparándole al resto ni hacer más nada, entonces quieren pelearnos a base de Digimons. Obviamente Junior agarra y les parte la madre, como bueno, bien protagonista genérico que es. Ahora que confirmó por la fuerza que la OA realmente son los tipos malos y que Kurt nos dijo la verdad, Junior se decide a ir a Zuka, salvar a Teddy, frenar a la GM y salvar el día. Pero cuando llega a Zuka se dio cuenta de que como la GM se dio cuenta de que él estaba en camino, cerró las puertas de la ciudad para que nadie pueda entrar. Entonces, Junior tiene una gran idea. Voy a entrar por la puerta subterránea. Pero la puerta subterránea está cerrada y solamente puede abrirse con una ID de una persona que sea miembro de Magami. Entonces, Junior conecta dos neuronas por primera vez en su vida y va a pedirle ayuda a Lisa en la guarida del ratón suerte. Como la guarida del ratón suerte es un desorden súper asqueroso, digno de, bueno, todo programador, hacker, tipo metido en las computadoras, hola, me adjunto en este grupo, no somos personas muy ordenadas que digamos, nos tiene una gran idea. Y es, busquen a mis dos amigos, a Keith y a Nick, sí, el mismo Keith de antes, tráiganlos acá para que me ayuden a ordenar este lugar y así podamos encontrar la identificación de Kurt y vos puedas entrar a Zuka. Efectivamente es lo que hacemos, encontramos a estas personas, ordenan el lugar, encontramos la idea de Kurt y así Junior entra a Zuka de una vez por todas, entra al centro de administración y empieza a partirle la madre a todos los miembros de la OA que encuentra ahí adentro. Y ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse un poco raras y a irse de las manos. En todo este trayecto o odisea de ir partiendo madres de todos los miembros de la OA, Junior eventualmente se encuentra y pelea con Bemon, que es una cosa que lo sorprende ya que al derrotarlo no desaparece como un Digimon genérico del juego, sino que incluso le habla y parece tener una especie de conciencia, aunque súper limitada porque bueno, es un Digimon recién nacido. Es este el primer enfrentamiento que tenemos contra Bemon como tal, la primera vez que este Digimon que acababan de rescatar hecho un Digitama nació. Efectivamente, la amenaza y el gran peligro acaban de empezar. Entonces Junior encuentra el cuarto que es un calabozo, donde están Teddy y otros miembros de Magami, y nos dicen, sí, mira, no todo Magami se volvió parte de la OA, sino que a los miembros de Magami como nosotros, que no estábamos a favor de ellos, nos encerraron en el calabozo, así que algo tenés que hacer para salvarnos. Le dan la contraseña de cómo acceder al cuartel secreto del GM, entonces Junior vuelve a la sala principal, aplica esta contraseña, y encuentra a la GM comunicándose con Megadeth. Obviamente, él no sabe qué es Megadeth, pero por lo que vemos en pantalla sabemos que lo es. La GM acaba de transferirle a Megadeth a Bemon, y está diciéndole que el plan Sigma está siendo un éxito. Todo empieza a irse poco a poco a la mierda. Obviamente Junior en cuanto a la ve, la derrota y aparece en Lisa con sus colegas, que nos revelan que no son personas random, sino que son miembros de la policía internacional SAP y arrestan a la GM. Pero si bien la GM está arrestada y bueno, Junior le partió la madre, ella logró enviar a Bemon a destino, por lo que el plan de la OA sigue completamente en pie. Esta tipa ya cumplió su propósito y ya no afecta en nada que esté encerrada o no. Y alguien tiene que frenarlos cortando la comunicación de la red óptica para que bueno, Bemon no pueda escapar al resto del mundo. Recuerdan que les dije antes que por cómo funciona el internet en este mundo está todo interconectado y que básicamente cualquier caos que salga mal adentro de este MMO equivale a dominio total del mundo. Bueno, está pasando el dominio total del mundo y alguien tiene que frenarlo y ese alguien claramente va a ser Junior. Pero tenemos un gran problema, el ratón suerte interfiere en el sistema para que nadie pueda entrar o salir del juego y el ratón suerte ahora es un cerdito así que no puede hacer nada. Entonces solamente nos queda una alternativa y es la cápsula de emergencia ubicada convenientemente en la otra puta punta del mundo. En este servidor está dividido en sectores como vimos hasta ahora. El último sector al que Junior no había ido todavía es el sector norte, sector donde está ubicada la cápsula de emergencia. Lo más gracioso es que para llegar al sector norte, uno necesita el Digimental del conocimiento para poder invocar a Digimon. Y es gracioso porque este Digimental no puede conseguirse en el servidor de Zuka. O sea, para que entremos en contexto, gente, este es un juego en línea. Uno se registra, lo asignan a un servidor y no puede salir de ese servidor. Pero no puedes recorrer todo tu servidor sin irte a otros servidores a buscar ítems de esos. Pero no tenés forma de ir a otro servidor. Entonces, si lo piensan, básicamente es un juego en línea gigante que no
podés terminar no importa qué hagas, y que entonces no tiene sentido cómo mierda se volvió tan exitoso en este mundo, pero efectivamente lo logró. No tiene sentido, pero lo logró. Así que empiezan las quests sin sentido en este juego. Entre todo este caos obtenemos algunas cuantas piezas de información. Primero que nada, en otro de estos servidores, el servidor Amaterasu, donde está el Digimental que necesitamos para terminar nuestra misión, ya fue tomado por completo por la AOA, es decir, ahí ya ganaron los malos, y todo es caos y destrucción y dolor y sufrimiento. Es entonces como desesperado Junior decide unir dos neuronas por segunda vez en la historia de este juego, e ir hacia Ciudad Viaco y fijarse con esta gente de la AOA que habían tomado esta ciudad por la fuerza, obtener información de ellos y descubrir cómo mierda ellos hicieron para viajar del servidor Amaterasu al servidor Azuka para poder hacer el proceso inverso. Al llegar a Viaco, Junior se da cuenta de que el líder de la misma junto al resto de la resistencia recuperaron la ciudad y que todos los miembros de la AOA están presos en el calabozo, por lo que sin problema alguno este baja al calabozo y obtiene la información que buscaba. El Bulmón ese que nos atacó al principio del juego cuando Junior viajaba en tren, no es ni más ni menos que un transporte gigante que permite viajar entre servidores. Es un Digimon artificial de la AOA cuya única función es unir servidores. Pero el programa que puso Kurt en este servidor, es decir, en Azuka, hizo que este enloqueciera y los expulsara, haciéndolos caer, bueno, por el desierto que es donde ellos terminan llegando a Ciudad Viaco. Junior por primera vez en la vida tiene no solo una, sino dos decisiones inteligentes consecutivas en un lapso menor a media hora. Y dice, bueno, el único lugar al que no volví a ir hace rato es al sector sur. Entonces va a la ciudad Susaku y se da cuenta que la líder no está en la ciudad. Se entera entonces de que ella fue a investigar unos extraños terremotos que están ocurriendo en las catacumbas del bosque. Y por una gran conveniencia de providencia divina, al llegar a las catacumbas del bosque vemos que hay unos túneles interdimensionales súper extraños que los hizo Bulmón porque se volvió loco. Básicamente, el Bulmón este de mierda se volvió loco, empezó a armar túneles re flasheros entre servidores, y ahora hay un caminito divino que te deja caminar perfecto desde Azuka hasta Amaterasu, ida y vuelta cuantas veces quieras. Si eso no es conveniencia, no lo sé. O sea, entienden que hay 5 putos servidores diferentes y mágicamente el bicho este que se volvió loco unió los dos servidores donde Junior tenía que ir. Si eso no es tener buena suerte, yo no sé qué mierda es. Y ahora que estamos hablando de esto de viajar entre servidores y cómo funcionan los servidores de este juego, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para aclarar un par de puntos más y que así todo el resto de la historia pueda fluir sin problemas. Primero que nada, todos los servidores son 100% idénticos entre sí. En la disposición geográfica de todo, las ciudades, hasta incluso cada puto arbolito del bosque, todo es idéntico entre diferentes servidores. Lo que cambia es, por así decirlo, la paleta de colores de los mismos. Obviamente, las ciudades de estos diferentes servidores tienen diferentes nombres, aunque básicamente son iguales. Por ejemplo, en el servidor Azuka, la ciudad principal es Azuka. En el servidor Amaterasu, la ciudad principal es Amaterasu. Las demás ciudades son en orden: Qinglong en lugar de Seiryu, Baihu en lugar de Viaco, Suangu en lugar de Genbu y Suke en lugar de Susaku. Sí, si las escuchan se darán cuenta de que son los nombres de, bueno, las cuatro bestias sagradas de Digimon: Qinglongmon, Baihumon, Suanguumon y Sukiamon. Y no, si bien son estos nombres, no es que son referencias a las cuatro bestias, sino que son referencias a nombres mitológicos que, bueno, las cuatro bestias también referencian. Tranquilos, no hagan conclusiones exageradas. Ahora, en Amaterasu, como sabemos, la AOA ya ganó y se apoderó de todo, por lo que todos los humanos normales en este servidor fueron convertidos en Oinkmon, igual que le pasó a Kurt, excepto que obviamente sean miembros de la AOA. Dentro de este servidor, la gente que logró sobrevivir son un grupo de Tamers que está escapándose y reuniéndose para juntar fuerzas y frenar a la AOA, y básicamente se hacen llamar la Resistencia. En lugar de los cuatro líderes convencionales, ahora tenemos a cuatro generales de la AOA, y estos tienen los IDs de colores en lugar de pines de líder. Y como bien les dije y habrán notado antes, el servidor Amaterasu y su ciudad principal Amaterasu está como contraparte al servidor Azuka y a la ciudad principal Azuka. Así que ahora es cuando voy a empezar a hablar de saltos entre servidores y muchos momentos complejos de la historia. Así que presten mucha atención y no se mareen, porque cuando digo Azuka puedo estar refiriéndome a la ciudad o el servidor, así que atentos al contexto porque lo va a hacer mucho más entendible, y lo mismo con Amaterasu. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero por las dudas, atentos al contexto. Ahora sí, terminó la exposición y todo lo que queda a partir de ahora solamente es historia. Espero. Cuando Junior llega a Amaterasu, la primera persona que se cruza es a Kenny, el cual le da un ítem para que los de la AOA piensen que es uno de ellos y este pueda escabullirse. Lo último que Kenny le dice es, mira, noto que sos un tipo de los buenos. Yo voy a unirme a la resistencia, así que bueno, cuídate y si lográs llegar vivo te veo ahí. Y se va a la mierda. Pero nos da este ítem que nos permite escabullirnos y bueno, disimular como si fuéramos un miembro de la AOA para no parecer sospechosos al movernos. Gráficamente no nos cambia nada en Junior, pero esto hace que los de la AOA nos vean y piensen que somos uno de ellos. Básicamente piensan que somos
somos un tipo en incógnito. Es más, esto da lugar a diálogos graciosos porque hay varios miembros que nos ven y nos felicitan como si fuéramos tipos que están como haciendo reconocimiento en incógnito para encontrar a la resistencia, y cuando se distraen les clavamos un puñal por la espalda y es hermoso. Pero sí, Junior no es el único estúpido en este mundo. La AOA también es bastante estúpida. Ahora, Junior tiene una idea que es bastante inteligente, la verdad, y es ir de una a la ciudad Materasu, entrar al cuarto del GM en este servidor, agarrar a piñas a todos los miembros de la AOA, sacarlos al carajo y recuperar todo por la fuerza. Pero claramente no todo es tan sencillo en este mundo. La AOA agarró y puso en las puertas de Amaterasu, como hizo Zuka en su momento, de cerrarlas a la mierda, pero dijo, che, y si además de cerrarlas, ¿por qué no ponemos 4 Nightmons gigantes que protejan las puertas? Y los tipos estaban ahí como, sí, me parece una muy buena idea. Pero el líder agarró y dijo, no, que sean 4 Nightmons, pero hackeémoslos, reprogramémoslos para que estén mamadísimos. Y es muy gracioso porque estos Nightmons son básicamente indestructibles. Cualquier daño que, o sea, si sos tan estúpido de ir a pelearles, cualquier daño que les hagas, te aparece en pantalla como tu daño se multiplica por 0 para efectivamente volverse 0, o sea, anulan todo daño que les hagas, y te hacen mierda, no te dejan escaparte de la pelea, así que si fuiste tan estúpido de acercarte y empezar la pelea con estos Digimons, vas a perder y volver al punto de guardado previo. Así que, sí, cuando un NPC te dice no hagas esto, no hagas eso. Pero bueno, como no podemos ir a Amaterasu, la única opción que nos queda es ir al equivalente a la próxima ciudad. Como bien les dije antes, el equivalente a Seiryu en este servidor es la ciudad Kinglong. Cuando Junior llega ahí, se encuentra uno de estos 4 generales. Obviamente el general no es tan estúpido y se da cuenta de que Junior no es un miembro de la AOA, sino que es un impostor con este ítem raro, y lo desafía a una pelea. Pero Junior le gana y se roba su identificación. Entonces, usando la identificación de otro líder, se camufla y llega a Ciudad Suke, es decir, el equivalente a Ciudad Susaku en este servidor. Cuando llega a la Ciudad Suke, se encuentra otro de los generales y este le dice, mira, yo me doy cuenta de que no sos uno de nosotros y de que venís acá a romperme la madre. Pero tranquilo, todo lo que hagas es inútil porque la AOA ya tomó control de la base militar Magasta y pronto vamos a lanzar el Juggernaut para que haga mierda al mundo. Para que entiendan, el Juggernaut es el arma militar más fuerte de este mundo. Básicamente, este arma era un arma tan nazi que estaba sellada y bloqueada fuera de uso porque es literalmente, como dice su nombre, imparable, es indestructible y... que este arma, que parece que es autónoma, sea liberada al mundo, equivale a que básicamente la humanidad se va a ir a la mierda. Y la brillante idea del AOA es hackear esta base militar gigante para soltar este arma militar en todo el mundo y que todo se vaya a la mierda. Obviamente Junior hace su diálogo de protagonista genérico y le dice, no, yo voy a poder evitarlo, y le gana, y también se roba su identificación. Explorando esta ciudad, al fin Junior encuentra en el santuario submarino de la misma el Digimental del conocimiento, por lo que con todo en mano, puede volver a Zuka a completar su misión original, llegar al sector norte, a la cápsula de emergencia y así salvar el mundo. En estos momentos, el juego empieza a mostrarnos escenas en el mundo real donde toda la conmoción de la AOA ya está siendo emitida por los noticieros y la gente está empezando a entrar en pánico. Una vez que está de nuevo en Asuka, Junior usa el Digimental y llega al fin al sector norte, encuentra la ciudad Genbu, derrota al líder y consigue el último pin, por lo cual se dirige a la mina de cromo, donde luego de una gran serie de puzzles para niños y muchos desafíos, encuentra al fin la cápsula de emergencia. El problema con la cápsula de emergencia es que solamente puede ir al mundo real por 180 segundos, es decir, 3 minutos, ni más ni menos. Junior decide materializarse en la base Magasta e intentar frenar el lanzamiento del Juggernaut desde adentro, pero cuando logra derrotar a los guardias de la AOA ya es demasiado tarde y el Juggernaut no solamente fue lanzado, sino que ya comenzó un ataque bastante brutal contra la humanidad. Como está desesperado y quedándose sin opciones, Junior vuelve con Lisa y el resto a la ciudad de Asuka para replantear su estrategia. Es entonces cuando interrogan a la GM de Asuka para obtener más información y descubren que la única forma de frenar al Juggernaut realmente es a través del líder de Magami, por lo que no les queda más remedio que entrar a la ciudad de Amaterasu como de lugar. En medio de esta interrogación aparece Teddy para avisarnos de una gran emergencia. Bemon fue transferido exitosamente al Juggernaut. Podemos ver en este momento una cinemática de cómo toda una tropa entera del ejército intenta frenar al Juggernaut, pero el Juggernaut no solamente no recibe ni un rasguño, sino que hace mierda a todos, por lo tanto ya mató como, no sé, cientos de personas mínimo, ¿no? Y como si esto fuera poco, vemos cómo se fusiona con Bemon y evoluciona a Destromon. Digo, un Digimon experimental totalmente enfermo del cual no sabemos nada, que puede robarse información de las personas mezclado con el arma militar más fuerte e imparable. No suena una muy buena combinación, y menos aún cuando los malos ya tienen control absoluto sobre esto. Junior se acuerda entonces que en Amaterasu está la resistencia, según le comentó su amigo Kenny. Entonces, si quiere lograr entrar en la ciudad de Amaterasu, esta es su única opción. En la Torre Milagro encuentra la resistencia y ellos le comentan que para deshabilitar a los Nightmons y poder así recuperar la ciudad principal, necesitan las 4 ideas que en este momento tienen robados los generales de la AOA. Por suerte para Junior, solamente le faltan encontrar 2 porque hay 2 que ya obtuvo antes en su búsqueda del Digimental. Es así como con ayuda de Lisa y el resto de sus compañeros y la resistencia logran abrirse paso a la ciudad Baiju, donde Junior consigue la tercera idea. Después
Después de esto, va a la ciudad Suangu, consigue la cuarta idea y al fin se disponen así a recuperar la ciudad Amaterasu. Mientras Junior emprendió su viaje a la última ciudad para conseguir la cuarta idea, Lisa con el resto de la resistencia y sus compañeros se aseguraron de echar al agua de todas las ciudades y así recuperar la paz en casi todo el servidor de Amaterasu. Con los Nightmon fuera del camino, Junior logra entrar al centro de administración de Amaterasu, saca toda la agua a patadas, encuentra al líder de Magami y efectivamente lo derrota, y con esto Teddy puede acceder a su computadora y frenar a Destromon de una vez por todas. Cabe resaltar que para este punto Destromon ya estaba atacando y haciendo mierda a ciudades enteras. Con Destromon fuera del camino, su única preocupación ahora es curar a los Sonicmon para que así Kurt pueda arreglar el sistema matriz y todos puedan salir y volver a la normalidad. Entonces, Kate logra encontrar la máquina que usaron en Amaterasu para convertir a todos en Sonicmon, y gracias a un poco de ayuda de Junior que la abastece de energía, pueden utilizarla en reversa curando a todos, pero aún así siguen encerrados dentro de Digimon Online, por lo que claramente algo no está bien porque ni siquiera Kurt puede arreglar el sistema. Para ver si logra encontrar respuestas en la otra punta, Junior corre al cuarto de la GM en Azuka y encuentra a más Sonicmons, cosa sin sentido porque ya deberían haberse curado todos. Es entonces cuando ve a varios Bemon escapándose desde allí, y este los sigue hasta el servidor de Amaterasu. Pero como los Bemon fueron más rápidos, todos fueron convertidos nuevamente en Sonicmons, ya que Bemon fue reprogramado para convertir el arma de la AOA en uno de sus ataques. Por suerte, Kyle fue la única que logró esconderse y no fue convertida en un Sonicmon, por lo que cuando Junior la encuentra, le da un paneo general de qué está pasando y le dice: "Mira, Junior, están todos en el cuartel del GM de Amaterasu, así que entra ahí, y si la cagaste ahí, morimos todos". Dentro del cuartel, para sorpresa de todos, Junior encuentra por primera vez cara a cara a Megadeth, la mente maestra detrás de todo. Y como típico villano promedio con exceso de confianza, lo primero que hace es presentarse, alardear y explicar todo su plan detalladamente en vez de frenar al protagonista en tiempo y forma. Resulta que el plan real de Megadeth no era usar el Juggernaut, sino que este era una distracción y que su objetivo real era tomar control del satélite militar Gunslinger, esparcir así el rayo Digitize por todo el mundo y convertir a todos los humanos en Sonicmons. Como dijimos antes, esto le permitiría robar los datos de matriz de toda la humanidad y alimentar a sus Bemon con esto, volviéndolos el Digimon más poderoso de todos. Una vez que Bemon se vuelve el Digimon más poderoso de todos, obviamente Megadeth como su Tamer sería quien gobierna el mundo. Un plan que, siendo honestos, no tiene mucha pinta de que vaya a funcionar. Si pensaban que Megadeth no era lo suficientemente estúpido, luego de explicarle el plan a Junior y escaparse al satélite aprovechando que él es una forma de vida digital, se asegura de dejarle un camino a Junior para que pueda seguirlo y poner a prueba quién es el mejor Tamer. Dentro del satélite, obviamente, Junior lo derrota, por lo que Megadeth agarra a los Bemons, los fusiona en un solo Digimon, convirtiéndolo a Snatchmon, y dice: "Ahora sí, soy el Tamer más poderoso de todos". Obviamente Snatchmon le dice: "Soy el Digimon más fuerte, ¿vos te pensás que voy a hacerte caso, vos pedazo de estúpido?". Entonces lo mata a Megadeth y también lo absorbe. Como si esto no fuera poco, Snatchmon también se manda su típico discurso de villano promedio. Pasa a explicar su nuevo plan. No solamente va a absorber el satélite para convertirse así en Ragnamon, sino que va luego a absorber al planeta Tierra entero para volverse Gaiamon. Pero como le tiene rencor a Junior por haberle ganado cuando abren un Bemon en el servidor Azuka, decide desafiarlo a pelear una última vez en el espacio. Snatchmon se fusiona así con el satélite, evoluciona en Ragnamon y Junior pelea con él cara a cara en pleno espacio. Como mierda seguía Junior materializado o digitalmente o lo que fuera en todo el espacio, no tiene sentido, pero lo hace. Entonces Junior se da cuenta de que Snatchmon, al combinarse con el satélite, no tenía manos, y mejor dicho, no le van a faltar manos para pelarme la verga, porque Junior le parte la madre y lo mata, eliminando la amenaza de una vez por todas y así salvando a la gente de Digimon Online y por consecuente al mundo real. Tenemos entonces una pequeña elipsis donde vemos que en los últimos 3 meses toda la AOA fue arrestada, Kurt junto a la gente de Magami que seguía siendo buena, reabrieron Digimon Online para el público con todo su esfuerzo, y así Junior y sus amigos son invitados a esta ceremonia especial de reapertura. Si bien el juego original termina en este punto con una pantalla negra diciendo el fin, como dándonos a entender que bueno, volvieron al juego y todo siguió como si nada, en la versión extendida Digimon World 2003 tenemos un poco más de postgame que nos cuenta más a detalle qué pasó luego de estos hechos. Se nos muestra entonces cuando se vuelven a conectar al juego que aún hay partes del mapa que no están accesibles y hay partes que sí. Con esto, Kurt le comunica a Junior que los 4 líderes reales de Amaterasu ahora están disponibles para ser enfrentados. Junior, para al fin completar su ambición de ser el mejor Tamer de Digimon Online, va, derrota a todos los líderes y con esto puede participar en el torneo mundial, donde enfrenta a los mejores jugadores de cada servidor y por último le queda superar al primer campeón mundial, quien resulta ser Kurt. Luego de ser derrotado, Kurt felicita a Junior y le explica que a partir de ahora su rol dentro de Digimon Online como el campeón mundial va a ser un desafío para todos aquellos que quieran arrebatarle su título, marcando así el cierre de esta historia con nuestro protagonista obteniendo su ambición principal. Y eso es todo lo que tiene para ofrecernos este juego que, seamos honestos, el juego es una reverenda pindonga. Perdón, Fran, yo sé que el juego a vos te gusta, yo sé que hay gente en este mundo al que el juego les gusta, pero a ver, seamos honestos. Más allá de la música que tiene, que es bonita, de la cual la mitad es robada de World 2, de la cual la mitad de la banda sonora de World 2 la robó del juego de cartas de Digimon, es como que tiene modelados bonitos y tiene una buena ambientación, pero no hace un carajo con eso. Básicamente,
prepara todas las cosas buenas en la mesa, las tira a la mierda y te dice: te mentí, hay sanamente backtracking, y más backtracking, y más backtracking. O sea, literalmente, cuando empiezan el juego, ¿no? Y juegan la primera hora de juego, y llegan al primer punto donde tienen que empezar a hacer backtracking, tardan menos tiempo en verse este video, que sé que va a ser larguísimo, que en terminar el primer backtraqueo del juego. Y aún así el juego tiene como, no sé, 40, 30 horas de duración, de las cuales 20 son backtracking seguramente, y grindeo innecesario y misiones estúpidas que no tienen sentido alguno. Así que ni siquiera creo que en algún momento le hagamos un análisis o review al juego, porque básicamente el juego es esto, no es un juego, es un simulador de backtracking, es una pindón. Y a ver, la historia tampoco es muy grandilocuente que digamos. Ustedes lo vieron, es un MMO, aparecen los tipos malos, el tipo completa sus objetivos de MMO y ganan, y eso es todo. Así que sí, acabo de colarles un análisis e historia en un solo video. ¡Bam! Profit doble. Así que ahora por eso van a darnos like y suscribirse al canal, porque yo sé que me quieren mucho y disfrutan que yo juegue estos juegos de mierda para que ustedes no tengan que jugarlos. Que me olvidé decirlo al principio, pero sigue siendo el lema de esta sección de videos: juego juegos de mierda para que ustedes no gasten su tiempo en estos juegos de mierda y se rían conmigo. O intenten disfrutar la historia de estos juegos de mierda. Porque claro, yo si les cuento la historia de esta forma, como que parece un poquito atractiva, y por lo menos sé que 10 personas de las que ven este video van a decir: oh, qué interesante historia, voy a jugar el juego. Y yo te voy a decir: no, muchacho, no lo hagas, pequeño amiguito. No lo hagas. Te recomiendo más que juegues World 2, y tampoco te recomiendo que juegues World 2. Así que, y es uno de mis juegos favoritos de la franquicia, así que con eso te digo todo, hermano. No lo hagas, cerralo, no, alejate de ese emulador de PlayStation 1 y alejate de este juego de mierda. Pero, ¿sabes a qué puedes acercarte? Al botón de like y al botón de suscribirte a este canal para estar al pendiente de futuros videos que hagamos. Si no firmaste todavía, en la descripción hay una petición muy bonita para que traigan Digimon World Reddish Dice Decode a todo el mundo. Ese sí es un muy buen juego que vale la pena, y si te interesa jugarlo localizado para que personas como vos o como yo podamos acceder al mismo, firmar esta petición y compartirla con tus amigos es la mejor forma de ayudarlo y hacer lo que pase. Así que, si querés un juego de Digimon que valga la pena, alejate de World 3, pero acércate a esa petición y de paso suscríbete al canal. Somos buena gente y hacemos cosas divertidas, o por lo menos lo intentamos. Ahora sí, yo soy Kuja y los veo en el próximo video de Reworldy. Adiós.